me impacta en la cara. Y esa irresponsabilidad determina un penal a favor del Emelec, que con ello marcó Luis Fernando León y le da la victoria al cuadro del Emelec. Pero futbolísticamente las sensaciones son pobres. Son pobres. O sea, ¿a qué juega el equipo de Torres? ¿Qué quiere Torres con Emelec? ¿Qué quiere Torres con esta plantilla? ¿Cuál es su huella, su impronta, su identidad? Decíamos que en los primeros 45 minutos que Emelec tendría que mejorar porque no tenía un hombre que pise la bola, que maneje los tiempos, que se junte en ofensiva. ¿Perdón? No, sí, no se preocupe, mi querida Jenny. Es para meterle feeling. Es para meterle feeling, claro. Es normal, decía Jenny por acá, que escucho un eco. Pero es más meterle feeling. Se me escucha dos veces. Ah, dos veces me escucha. Pero bueno, no, les decía que en los primeros 45 minutos Emelec necesitaba una persona o un jugador que sea el nexo y el enlace entre defensa y ataque, mediocampo defensivo y mediocampo ofensivo. Y Manchita Corozo entró bien. Yo creo que este jugador necesita más minutos. Entró muy bien Manchita Corozo a juntarse con sus compañeros, a darle fútbol a Emelec en el mediocampo, buscándolo a Castelli, buscándolo por izquierda a Juan Pablo Ruiz, buscándolo a la derecha por a J. Sánchez. Buscaba la pared, hacer el fútbol rápido de uno o dos toques, pero claro, los intérpretes o al menos los receptores del pase muchas veces erraban en la devolución. Entonces Manchita Corozo, o sea, decía, hermano, te estoy dando yo un regalito de balón y tú me das una piedra. Entonces hay muchas imprecisiones. Yo creo que la palabra que va a describir este partido el día de hoy fue la imprecisión, tanto ahora en el Nacional como en el Emelec. Muchas imprecisiones. Y si bien es cierto, Corozo termina siendo el protagonista en los segundos 45 minutos porque a él le hacen la falta penal, con la cual Fernando León marca y le da la victoria al Emelec. Pero de ahí, después del gol, se termina replegando la gente del cuadro millonario y paré contar. Ese fue todo el fútbol que mostró Torres. Tratando de contragolpear con jugadores imprecisos, porque por último, si tú quieres contragolpear como lo hacía Mourinho con sus equipos, por lo menos ten precisión en entrega del balón. Por lo menos que en ofensiva busquen asociarse al momento de atacar y contragolpear, a sabiendas que puede ser muchos más hombres contraatacando contra jugadores defendiendo. Pueden salir contraatacando 3, 4 futbolistas. Pero es que ni siquiera se ve esa identidad, mi querido Cristian. Es que ni siquiera se ve esa identidad. Si viene un extranjero, un alemán ahorita, me dice, ay, me pregunta quién es el equipo guayaco con más puntos, le digo, ah, Emelec, 7 puntos. Ah, va a pensar que es la mamá de las plantillas del fútbol, de equipazo. Pero no. O sea, es triste la parte futbolística del Emelec. Pero a mí lo que más me sorprende es el tiempo que tiene el técnico con el cuadro millonario, el tiempo que viene trabajando con el cuadro millonario y aún no se nota nada. Entiendo yo que capaz está buscando las figuras para intentar implementar su identidad. Pero bueno, pues le han demostrado jugadores en el cambio, como Manchita Corozo, que puede ser titular. Lo ha mostrado también Ruiz por Sánchez. Lo mostró González. Entonces capaz son jugadores que necesitan un poco más de minutos y no insistir en los mismos que hasta ahora no te dan nada. Lo de Castelli es pobre. O sea, ofensivamente el jugador recibe bien de espalda, tiene definición, pero a la hora de entregar el balón es triste, pues no entrega ni un balón bien. En los segundos 45 minutos intentó poner varios pases. Mi querido Clever, un fuerte abrazo y un saludo para toda la gente en Bahía de Caracas y en Manaví que están conectados. Intentó poner varios pases entre líneas a Nelson Solís y no tuvo la precisión de hacerlo. Y caían en los pies del Nacional. Entonces, claro, si tú tienes un equipo con poca jerarquía como el Nacional, tienes una plantilla limitada como el Nacional, en la cual más hay muchos jóvenes que se quieren mostrar con bastante ímpetu, y te enfrentas a una plantilla que en teoría debería tener jerarquía, se supone que por lógica la plantilla con jerarquía es la que te va a atropellar. Pero terminó siendo todo lo contrario. La que terminó pidiendo tiempo es la plantilla con jerarquía frente a los jovencitos sin jerarquía y con ímpetu.